Estamos hablando acerca de la fraternidad masona, de los Shriners y cómo esta enlaza el Islam a las sociedades secretas. Continuemos con nuestro interesante y pequeño estudio de investigación. El santuario, la antigua orden árabe, nobles del santuario místico, el santuario es el ejército de muestra masónica. Mantiene un perfil muy elevado y es necesario ser un masón de grado 32 por 6 meses antes de ser apto para unirse al santuario. Solo los más altos masones pueden unirse al santuario. Ahora, estos son los americanos más prominentes, a propósito. Todos los más grandes prominentes americanos marchan a través de Nueva York como los Shriners en sus mascaradas. Ahora, el santuario está en el nombre de Alá, ¿sabían esto? Así que aquí los cristianos, o por así decir, cristianos del grado 32, quienes ahora ya saben que ellos adoran a Lucifer, vienen al santuario con el Corán en el altar. Ahora la Biblia ya ha sido quitada. Cuando usted alcanza los niveles más altos de la masonería y se convierte en Shriner, la Biblia ya no está. Sellamos nuestro solemne juramento en el nombre de Alá, el Dios de los árabes, musulmanes y mahomanos. El Dios de nuestros padres. ¿Es Alá el Dios de nuestros padres? Aquí está el juramento. En la violación voluntariosa del mismo que yo incurra el temeroso castigo de tener mis globos oculares perforados al centro con una lámina de 3 filos, mis pies despellejados y ser forzado a caminar en arenas calientes sobre las orillas estériles del Mar Rojo hasta que el sol solamente llameante me alcance como plaga viva y pueda Alá, el Dios del árabe musulmán y mahomán, el Dios de nuestros padres, apoyarme al cumplimiento del mismo. ¿Puede un cristiano hacer tal juramento? ¿Sí o no? Obviamente. Que no. La masonería no es nada más que la religión antigua del misterio, y los jesuitas son la religión antigua del misterio, y el Islam es la antigua religión del misterio detrás de las escenas. ¿Y quién cree usted que lo controla todo? Roma. Roma lo controla todo. Pues, ¿cómo le gustaría a usted si yo le dijera que creo que el Islam y el catolicismo detrás de las escenas es uno y la misma cosa? ¿Ha notado que el catolicismo nunca se queja del hecho de que el Islam nunca permita el evangelismo? Porque es su propósito, ya es catolicismo. Pero cuando el evangelismo es hecho en países no islámicos y aparta a los católicos o los atrae afuera, entonces tenemos un gran drama. ¿No es interesante? Esos son dobles estándares que son difíciles de comprender, al menos que miremos detrás de las escenas, donde tenemos todos estos cuartos egipcios y cuartos asirios, y aquí hay una logia masónica, la logia masónica reuniéndose en Cairo, el presidente Gamal Abdul Nasser, el presidente Nasser, 1954 hasta 1970, Anwar Sadat, 1970 a 1981, todos ellos son miembros de la AEO, la antigua orden egipcia, y la ANOMS, y esa es la orden del noble árabe del santuario místico. ¿No es interesante que todos ellos están trabajando juntos detrás de las escenas?
Todo esto, aquí está juez Rajab Idris Bey, un ex gobernador, gran maestro y soberano del gran comandante de Egipto. Y allí está el fez, el gorro, como el símbolo de ellos. Este es un masón mismo que me mostró en Líbano que la mayoría de los musulmanes más altos eran todos masones. Él mismo era un alto masón. Bueno, vayamos a este templo masónico en Oklahoma. ¿Y qué vemos? Ah, vemos un fez, una gorra esa. Y vemos símbolos árabes y vemos a un fez, a un fez, a un fez y a un fez, estos gorros. Y por supuesto, Mosla, musulmán Allah. Entonces la masonería en su nivel más elevado adora a Allah, quien de hecho directamente es Set, el símbolo de la luna y la estrella. Bueno, el autor Edward Waite dice que Babel representa un proyecto masónico. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora entremos un poco más profundamente en la historia. También hemos visto eso anteriormente, la Torre de Babel. Ahora, así es como la Torre de Babel se veía, supuestamente. Noten que está construida como una espiral. Todas estas son representaciones que usted encontrará en la literatura. Hay otra representación de la Torre de Babel. Note la forma de la espiral que va hacia arriba. Hay todo un grupo de ellas, espirales, 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 circulares. Aquí hay una extraña, pero todas son espirales. La mayoría de ellas probablemente se ven así. Así que esto era un proyecto masónico. Ahora, ¿no es eso interesante? Miremos a este cuadro nuevamente. En un país islámico, María, sobre esta espiral parada, aquí tenemos la Santa María, reina, círculo con un punto en él. ¿Usted se acuerda de lo que Albert Pike dijo que eso era? Eso era el principio generativo, como la nave y el mastil, la misma cosa. Usaron ese símbolo para María. Oh, aquí hay otro lugar, pero ver eso ahí, que ahí está. Eso es en Sudáfrica, sobre el espiral. ¿Qué es esto? Es la Torre de Babel. Aquí la vemos desde el frente. Esta por aquí, en Líbano, yo mismo la tomé en Líbano. Ahí está, encima de la Torre de Babel. Entonces, ¿quién va a ser la reina de la Nueva Babilonia? María. ¿Pero quién es María? María es Isis. ¿No es así? Aquí está la iglesia donde su figura está, con el barco fenicio por allí. Y ahí usted puede ver su silueta a través de la ventana, y allí está la pintura de ella. Ella es la reina de Babilonia. Preguntemos a Blavatsky si esto es así. El libro Secret Doctrine, la doctrina secreta, en la humanidad que se ha convertido en la serpiente de Génesis y que de esta manera causa diariamente y cada hora la caída y el pecado de la Virgen Celestial, que así se convierte en la madre de los dioses y los diablos al mismo tiempo, porque ella es la siempre amorosa, la deidad caritativa para todos aquellos que conmueven su alma y corazón. Esa es la doctrina secreta del libro. Ella dice, Lucifer es divino y es una luz terrestre y es Santo Espíritu y Satanás son uno y el mismo al mismo tiempo. Entonces, Satanás, María, uno y la misma cosa. En el trabajo de Blavatsky, Isis Unveiled, Isis Descubierta, ella dice, Isis, la egipcia, tenía lo siguiente. Santa Isis, Madre Universal, Madre de Dios, Madre de Horus, Neit, Madre, Alma del Universo, Virgen Sagrada de la Tierra, Madre de todas las virtudes, Ilustre Isis, Espejo de Justicia, Sagrada Lotus, Reina del Cielo, Modelo de todas las Madres, Isis es una Virgen Madre. Luego ella continúa. En el hinduismo, la misma cosa, Santa Nari Mariama, interesante, madre de toda la fecundidad perpetua, madre del Dios encarnado, madre del Krishna, virginidad eterna, todas las mismas características por todos lados. Luego vamos a Isis, católico, la litanía católico romana de la Virgen. Este es el mismo libro, Isis Unveiled, Isis Descubierta. Santa María, Madre de la Gracia Divina, Madre de Dios, Madre de Cristo, Virgen de las Vírgenes, Estrellas de la Mañana. Muy interesante. Rosa Mística, Reina de los Cielos, todos los mismos títulos. Isis, María. Ahora note, esta es Isis Unveiled, Isis Revelada, el libro. Esta es Elena Petrovna Blavatsky hablando. Cuando Cyril, el obispo de Alejandría, oh bueno, ¿qué se podría esperar? Por supuesto era Alejandría.
había aceptado abiertamente la causa de Isis, la diosa egipcia, y había antropomorfizado en María, la había hecha humana en María, la madre de Dios, y la controversia trinitaria había ocurrido. Desde este momento, la doctrina egipcia de la emanación del Dios creativo fuera del Emet comenzó a ser torturado en mil maneras hasta que los concilios se pusieron de acuerdo sobre la adopción de su forma como existe ahora. Ahí lo tenemos. Ahí está, el obispo de Alejandría convirtió Isis en María. Así que es la misma adoración antigua. Así que si va en una catedral católica o un santuario mariano, aquí fotografié uno en Europa. Esto es recientemente, la tomé hace 5 semanas atrás. Esto es nuevo. Es bello tener nuevas diapositivas. La oración de la estrella del mar. Oh María, estrella del mar. ¿Quién es la estrella del mar? ¿Quién es? Era el dios del mar? Era Poseidón. Este era Osiris. Oh querida madre, ahora vengo a ti con gran confianza. Los muchos milagros que han pasado, lléname, pobre pecador. Oh dulce madre, oh amable estrella del mar, no me dejes salir de aquí sin ser escuchado, etcétera. Usted puede ayudarme porque usted es la más poderosa después de Dios. Ellos pusieron eso allí para los Goyim, realmente creen que es Dios. Aquí está el Pío Papa Pío famoso, el mismo que empujó a la subida al poder a Adolfo Hitler en el 1950, el dogma de la ascensión de la María al cielo. Aquí está el dogma. Declaramos que la más bendita Virgen María en el primer momento de su concepción fue por la única gracia y privilegio de Dios, gracias a los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada intacta de toda mancha de pecado original. Ahora, esta doctrina es increíblemente importante porque ahora Jesús tiene sus méritos gracias a su madre y no gracias a su padre. Recuerden que Jesús ahora tiene los rasgos de su madre. ¿Puedo grabar esa frase en sus mentes? Jesús tiene los rasgos de su madre. Eso es lo que esta doctrina enseña. Les daré predicadores protestantes diciendo exactamente lo mismo. Interesante. Aquí la revista Focus en alemán, María soll Göttin werden. María se va a convertir en diosa. Seguramente la Iglesia Católica no permitiría que María sea abiertamente llamada diosa. En alemán aquí dice Weibliche Gottheit, diosa femenina. Absolutamente, ¿por qué no? Millones de católicos americanos quieren que una María divina. El cardenal John O'Connor y también el Papa Juan Pablo II, un gran honrador de María, no rechazan la idea. Así es, María es Dios. Por supuesto que ella es Dios para los iniciados. ¿Por qué lo es? Como Blavatsky dijo, es Lucifer. Ella es Lucifer. Bien. Es por eso que en la versión Reina Valera 95 leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ni siquiera la versión revisada se ha atrevido a cambiar este texto. Versión revisada en inglés y la Biblia de las Américas en español, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de... Y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Pero a los católicos no les gusta esto, así que porque la Biblia en línea de Dwight Rames, que es la Biblia jesuita, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza, y tú acosarás al talón de ella. Ahora, María es la que aplasta a Jesús, lo han puesto al revés. Y ahora, aquí está una fotografía de una apariencia de María en Zeytún, Egipto. Los musulmanes están viendo a esto, y aquí es un libro fascinante. Reina de Roma, reina del Islam, reina de todo. Entonces, ¿tenemos la misma religión aquí? Averiguemos esto, pues. Tomemos la página internet católica, se llama Heartsare. com, la doctrina católica romana con respecto a María. Esta es la doctrina de ellos, no soy yo, estoy hablando. La Santa Iglesia Católica y Apostólica, conducida por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el primer papa, siempre ha venerado a la bendita Virgen María, incluyendo su estado sin pecado, porque la Iglesia sigue la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, lo cual ella misma compiló tan perfectamente como ella sigue su tradición. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, Lucas 1.48. Bueno, esta es todavía su página de internet, eso es lo que los católicos están escribiendo. No es sorprendente que la mujer triunfará sobre el dragón rojo, porque así lo dicen en las Escrituras al principio. Referirse a Génesis 3:15, que declara, y estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y él de ella. Ella te aplastará tu cabeza.
Entonces, ¿qué Biblia están citando? ¿Qué Biblia están citando? La Biblia jesuita católica. Cosa fascinante. Continuemos. La misma página de internet. Para María, la mujer de la Escritura y la madre de los hombres que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a la verdad referente a Jesús. Oh, esa es una declaración muy interesante. Esa comparación será muy interesante mientras avancemos en el estudio de Apocalipsis. La iglesia atesora las hermosas palabras de sabiduría. Ella, el resplandor que irradia de la luz eterna. Ella, el reflejo puro de Dios, porque María es llena de gracia. La iglesia, por medio del Papa Pío, la ha declarado como concebida inmaculada, sin pecado. Muy importante. María ha sido conocida como la Inmaculada Concepción como el resultado de sus apariciones en Lourdes en el 1858. Dicen que ella es inmaculada. Jesús es sin pecado por causa de ella, no por Dios, sino por ella. La Inmaculada Concepción o el Corazón Inmaculado, Catholic Encyclopedia, Enciclopedia Católica, en inglés, libro 6, página 965, pone en claro que corazón, en el sentido bíblico, significa el interior de la persona. Por tanto, la Iglesia Católica, dice el Papa y los Obispos Unidos, consagran al mundo al Corazón Inmaculado. Todo el mundo ha sido consagrado al Corazón Inmaculado. Ahora eso es fascinante, leamos un poco más. Esta importancia excepcional es confirmada por María misma cuando apareció en Fátima. Ahora tenemos un enlace interesante. Tú has visto el infierno, luego vienen las visiones, hemos discutido de la visión del infierno, Rusia será consagrada, ella no menciona el nombre del Papa Juan Pablo II, pero él será el que sufrirá, así dicen, es el tercero, y todo el mundo será dedicado a su corazón inmaculado. Más adelante, María proclama que Rusia será convertida, y luego tenemos toda esta historia, y el mundo será salvado por los hijos de María, aquellos que son devotos a su corazón inmaculado. Esas son cosas fascinantes. Ahora, leamos un artículo en la misma página de internet, página católica, por nadie más que el famoso obispo católico Fulton Sheen, y veamos si podemos conseguir algo sobre esto. En un artículo de Mary and the Muslims, María y los musulmanes, encontrado en las páginas del reporte Mitzenti 1.3 de la Fundación del Cardenal Mitzenti, que considera esto excepcionalmente importante. El buen obispo dice, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchas páginas con respecto a la bendita Virgen. Primero de todo, el Corán cree en su Inmaculada Concepción. Y también en su nacimiento de una virgen. En su nacimiento de una virgen. Por favor, note su nacimiento de una virgen. ¿Comprendieron esto? Ella fue inmaculadamente concebida y la madre de María era estéril. Ahora, ¿quién es el Salvador falsificando a Jesucristo? Ella. ¡Qué enfrentamiento! El tercer capítulo del Corán pone la historia de la familia de María en una genealogía que retrocede a través de Abraham, Noé y Adán. Y cuando uno compara la descripción del Corán del nacimiento de María con el Evangelio apócrifo, ¿quién dice que los Evangelios apócrifos deben de ser aceptados como canónicos? ¿Quién dice eso? El Vaticano dijo eso en el Concilio de Trento. Bien, el nacimiento de María, uno es tentado a creer que Mahoma dependió mucho de este último. Como ve, Mahoma se casó con una monja católica, toda la familia era católica, y él recibió su doctrina directamente del gran abismo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, esta doctrina comenzó a esparcirse. Y usaron el Islam primero para contrarrestar el cristianismo y más tarde dividiéndolo para deshacerse de los enemigos de Cristo. O deshacerse de los seguidores de Cristo y luego para deshacerse de todos los enemigos de Roma. Ambos libros describen la edad antigua y que la madre de María era ciertamente estéril. ¿No es interesante? Mientras José preguntaba cómo ella concibió a Jesús sin un padre, María respondió, ¿no sabías que Dios cuando creó el trigo no tuvo necesidad de semilla? Etcétera. El Corán tiene versos en la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento. Los ángeles se presentan acompañando a la bendita madre y diciendo, oh María, Dios te ha escogido y purificado y elegido sobre todas las mujeres de la tierra. ¿Ven las conexiones? ¿Quién creó a quién? ¿El catolicismo creó el Islam? ¿O quizás el Islam creó el catolicismo? No puede ser, porque por supuesto el catolicismo estaba allí antes que el Islam. La misma doctrina.
Hay una defensa tan fuerte de la virginidad de María aquí en el Corán, que el Corán, el cuarto libro, atribuyó la condenación de los judíos a la calumnia monstruosa de ellos contra la Virgen María. Ahora se pone más interesante. Así que el obispo dice, las dos religiones más grandes en el mundo creen en la ferviente devoción a María y consideran las virtudes de ella en una estima muy, muy alta. Y ellos dicen, los musulmanes y los católicos abarcan 2 billones de personas juntas. Bueno, ellos están en control. Todo lo que necesitan es la iglesia ortodoxa. Bueno, ya la tienen. Y es verdad también que hay grandes números de protestantes que consideran a María con gran favor. Dejen su religión, amigos. Únase al club, o si no, ya veremos. La gran madre Teresa hizo este punto cuando ella resumió el problema en simples y directas palabras. Si no hay María, no hay Jesús. Eso es interesante. Ok. El reconocimiento de la Inmaculada Concepción por el mundo también tenderá a traer una relación más cercana entre las grandes denominaciones cristianas, católicos y ortodoxos, y como también entre el cristianismo y el Islam. Entonces, ¿cuál es la síntesis que ellos quieren? Una unión de religiones. ¿Qué enseña la masonería? Bueno, Jesús, hijo de José, el Señor, el Mesías y sus apóstoles, y después de estos, Mahoma, el hijo de Abdullah. Con su ley, que es la ley del Islam, y los discípulos de la verdad siguieron la ley del Islam. ¿Los qué? ¿Los discípulos de qué? La verdad. Siguieron el Islam. Cuando el cristianismo estaba débil, inútil y sin poder, el restaurador árabe e iconoclasta vino como un huracán de limpieza. Increíble. La fe del árabe se volvió más fuerte también de la del cristiano, es decir, del verdadero cristiano. Así que el Islam no es nada más que el catolicismo ganando o derrotando al cristianismo. Los gnósticos hicieron ascender y descender a las almas a través de los 8 cielos y en cada uno de los cuales tenían ciertos poderes, etcétera, etcétera, libro Morales y Dogma. Y luego noten lo que el libro dice. En la antigua doctrina, ciertos genios eran encargados de conducir a las almas hacia los cuerpos destinados a recibirlos. Ahora, ¿han escuchado sobre el genio de la botella, cierto? Caballeros árabes frotan a la botella y aquí sale un genio. Ahora, ¿qué son estos genios? Noten que la masonería habla acerca de los genios. Eso es interesante. Se pone emocionante. Me gusta este trabajo de detective. Habla acerca de un genius familiar. ¿Ha escuchado antes la palabra de genius? Viene de genio, digamos, de los genios. Estos genios son el medio de comunicación entre el hombre y los dioses. ¿Entiende? Esto es lo que Morales y Dogma, este libro de la masonería, dice. Los genios se comunican entre los hombres y Dios. El Jesucristo del Islam es diferente al Jesucristo de la Biblia. Y les dirán por qué en un momento. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Vimos cómo los eruditos católicos cambiaron la Biblia para remover a Jesús como el único Salvador. Ahora veamos un poco más adelante. Vayamos al Corán. Ahora se pone tentadoramente interesante. Aquí está el Corán. Salman Rushdie, ¿recuerda de ese asunto? Cuando él escribió los versos satánicos, él dijo que había algunos versos extraños en el libro y se acarreó un gran problema. Él dijo, por lo menos 2 eruditos musulmanes tempranos, Ibn Sa'd y un historiador perso, relacionaron la leyenda que explica el origen de un grupo de versos aparentemente contradictorios en el Corán, los que son llamados los versos satánicos. Sura 53, de 19 a 20, dice, ¿has pensado acerca de Al-Lat, Al-Utza y el tercero Manat? Estas son deidades femeninas, ¿se acuerdan? Las otras diosas. Satanás supuestamente interfirió aquí con la transmisión de las palabras santas a Mahoma y debe haberlo engañado en haciéndole decir, usted puede orar a estas 2. Más tarde él lo corrige, pero la semilla ha sido plantada. Por medio del ángel Gabriel, arcángel Gabriel, esto fue después corregido. Esa era básicamente la historia. Ahora déjenme llevarles al Corán. Este es el Santo Corán con el texto árabe, transliteración en caracteres occidentales por el señor Abdul Halim. Este es el Corán internacional. No es algo escrito acerca del Corán. Este es el libro original.
yo lo tengo. Y esto viene directamente desde la explicación por los altos teólogos en el Corán mismo. Esta es la versión internacional que es usada en las Naciones Unidas. Veamos lo que dice. Revitaliza el humanismo. El Islam es el mensaje del Corán, es una religión perfecta y práctica, una religión de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Dónde han escuchado esas palabras antes? En la Revolución Francesa. Sumisión al ser supremo. El Islam también insiste en la unidad fundamental de todas las religiones reveladas en el origen. Eso es lo que la masonería también enseña. Luego tiene una sección que dice con espíritus. Siempre hubo una clase generalmente llamada racionalistas, principalmente incluyendo los filósofos y racionalistas, quienes dudan y hasta niegan la existencia del concepto de la asociación, hablando de espíritus, mientras que por el otro lado, los que son usualmente llamados espiritualistas, mayormente incluyendo a santos y eruditos de la psíquica, se sienten seguros de la existencia de los espíritus y la experiencia espiritual. En varios tiempos pasados, mucho fraude fue practicado en el nombre del espiritualismo, etcétera, etcétera. Pero el Corán severa y confirma esta realidad, y un acercamiento entre estos dos viejos partidos ya se está viendo. Así que el Corán dice que el espiritualismo está bien. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es satánico. No lo toquen. Ángeles. Los ángeles tienen su propia forma, usualmente llevan alas, son formados de la luz y capaces de una fácil transformación. Y después está toda una descripción de los ángeles. Los ángeles particularmente se acercan a las personas en el tiempo de su muerte con buenas y malas nuevas de acuerdo a su situación. Los ángeles descienden sobre ellos, no temas ni te aflijas, y luego cita el Corán, etcétera. Ellos golpean sus caras y sus espaldas y ellos bajan con bendiciones, etcétera, etcétera. Y hay otra clase de seres. ¿Qué es eso? Genios. ¿Dónde se le acerca de ellos? En la masonería. Al lado de los ángeles vienen los genios, quienes son transformados por fuego, el conocido Iblis o Satanás. Esto es directamente del Corán, siendo la cabeza de esta creación, tiene contacto cercano con el profeta Salomón. Así que en otras palabras, Satanás es la cabeza de los genios, y ellos son como Plato y los otros, y luego están los diablos, esos son los malos. Así que los genios no son malos, y Satanás, pero es su líder. ¿No es eso interesante? Eso está en el Corán. Y parecería desde el Corán que el hombre es superior a los ángeles y a los genios. Se convierten en buenos acá, pero bueno. Luego hablan acerca de los 6 días como periodos de tiempo, y hablan acerca de cómo llegamos a existir a través de la evolución. Y ahora veamos acerca de la doctrina de Jesucristo. A esto vamos. El fin de Cristo en la Biblia y en el Corán. Pero el Corán dice que Cristo fue absolutamente salvado de la indignidad de la cruz. ¿Así que Cristo nunca murió en la cruz? ¿Eso es lo que el Corán enseña? ¿Quién más enseña eso? Los espiritistas, los iniciados. Porque Cristo, recuerden, no murió por ti. ¿Vio que el señor Hort enseñaba la misma cosa? El señor que tradujo, o que creó el texto griego para las Biblias modernas, él dijo la misma cosa. Cristo no murió en la cruz. Y como si por un milagro de semejanza, alguien más por los mismos rasgos fue crucificado por los judíos bajo una ilusión. Eso dice el Corán, verso 157. Y ellos, los judíos, dijeron en presunción, hemos matado a Cristo Jesús, el Hijo de María, el apóstol de Dios, en el conocimiento de Dios, pero no lo mataron, ni lo sacrificaron, pero fue hecho como si les pareciera así. Y los que tienen diferente opinión entre ellos están llenos de dudas y sin cierto conocimiento, pero solo conjeturas que siguen. Con seguridad, ellos no lo mataron. ¿Qué dice eso? Jesús no murió por ti. Esta es enseñanza satánica y oculta. Verso 158. Pero Dios los ensalzó a sí mismo, y Dios es poderoso y sabio, y no hay ninguna de las personas del libro que deben creer en él antes de su muerte. Así que el Corán está directamente en contra de Jesucristo, y de los iniciados privilegiados del mundo occidental están directamente contra Jesucristo, y de la misma manera los jesuitas también. Mientras los judíos alegan haber matado a Cristo en la cruz, este es también un punto cardinal de fe para las iglesias cristianas ortodoxas de que Jesucristo dio su vida en la cruz y fue sepultado después de la crucifixión y el tercer día resucitó, etcétera, etcétera, que se reunió con sus discípulos y después fue tomado al cielo en su cuerpo. De hecho,
hecho, esta es la creencia que forma la base de la doctrina teológica del sacrificio hecho con sangre y la expiación vicaria por los pecados, que por cierto está perdiendo su fuerza con la edad moderna, una edad de acción y retribución. ¿No es eso lo que dijo Hort? ¿Sí o no? ¿Hay una diferencia entre los teólogos católicos y el Islam? ¿Sí o no? No, para nada. ¿Quién está controlando a quién? Dios es indignado, dice la explicación del Corán aquí. Dios es indignado si creen que Cristo es Dios mismo. Cristo ni siquiera es el Hijo de Dios, sino que solo un apóstol como varios otros. El mismo odio por Jesucristo resale aquí, como lo vimos revelado por los teólogos influenciados por los jesuitas. Ahora, esta es una cita tremenda del libro The Home Missionary, que se traduce más o menos como El misionero laico. Me gusta esa cita. El Salvador había dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y él sigue diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El islamismo tiene sus convertidos en muchas tierras, y sus abogados niegan la divinidad de Cristo. ¿Deberá esta fe ser propagada y los abogados de la verdad fallar al manifestar el celo intenso para derrocar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo? Así que básicamente lo que estoy haciendo es mostrarle un celo intenso para derrocar el error y mostrarles que es una mentira. Oh, cómo necesitamos a hombres que busquen y crean a la palabra de Dios, quienes presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostración del Espíritu de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, cómo necesitamos creyentes que representen a Cristo en vida y carácter, quienes lo levantarán en alto ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Hablé con un imán musulmán, un líder que se convirtió al cristianismo. Y le dije a él, amigo mío, ¿cuál es la diferencia que encontraste entre tu previo Allah y a Jesucristo? Y él dijo, la única diferencia entre los dos es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda. Esa es la diferencia. Allah, un Dios de guerra, un Dios de retribución, un Dios que envía a su gente a la destrucción, prometiéndoles vírgenes celestiales en el otro lado y eterna felicidad y infierno en la tierra e infierno en el cielo para todas las mujeres. Y Jesucristo, quien dice, todos somos iguales ante Dios. Nadie tiene el derecho de fusionar, de forzar el carácter de alguien más en sí mismo. Ustedes son agentes libres ante Jesucristo. Sí, dice, esposas, someteos a vuestros esposos en el Señor. Esposos, amad a sus esposas como el Señor ama a su iglesia. Mi Jesús es mi esposo, si ustedes quieren, en esa alegoría, si desea. Él nunca me ha forzado a hacer nada. Nunca, jamás me ha forzado Jesús a hacer nada. Cualquier cosa que yo hago por Jesucristo, lo hago porque quiero hacerla. Si quiero decirle, adiós, ya me voy, ¿vendrá un relámpago del cielo? ¿Me va a parar él? ¿Me hará polvo? No. Jesús es el más fantástico ser del universo. Él te da absoluta libertad de elegir. Él deja que tú elijas por Él o contra Él, y la única cosa que Él tiene en su defensa es, Él dice, cuando sea yo levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amor es el carácter de Dios. Y amor es la única cosa que puede conquistar. De lo contrario, tendremos un infierno perpetuo. Una vez me preguntaron, bueno,
No les diré, bueno, no les diré quién. Él me preguntó, pero ¿cuál, qué tal si el otro lado gana? ¿No cambiarías de lado? Qué pregunta extraña. Le dije, ¿sabes? Yo leí el último capítulo, Jesús gana. Pero aunque usted tuviera, estuviera en lo correcto, aunque si el otro lado ganara, déjeme decirles algo, prefiero estar muerto. Prefiero estar muerto que vivir una vida de infierno perpetuo bajo un ser obsesionado por el control que tiene el fascismo como su gobierno y que tiene marionetas que hacen su voluntad y obedecen a sus órdenes. Y a esos que le obedecen, a ellos los llena con cualquier lujuria, de hecho, basura terrenal que él le puede dar. Pero el amor que viene de la libertad de elegir, él es incapaz de dar. Él no tiene el poder para darlo. Él no tiene nada que dar. Está en bancarrota. Si Jesucristo no es victorioso, mejor seamos polvo. Pero gracias a Dios, Jesús va a ser el vencedor. Este es el mensaje para nuestros tiempos. La Enciclopedia Británica dice, las desviaciones en el Corán de las narrativas bíblicas son muy marcadas. Y en la mayoría de los casos pueden ser trazadas a las anécdotas legendarias de la Haggadah judía y los evangelios apócrifos. ¿Quién controla esas escrituras secretas? Roma las controla hoy. Roma dice que tú las debes leer y creer. La Kabbalah judía, el Zohar, el Sefer Yetzirah, esas son y supuestos escritos de Abraham y todas estas supuestas escrituras. El Sefer Yetzirah se dice ser el trabajo mencionado en el Corán bajo el nombre del libro de Abraham. Esas son las escrituras ocultas que crean estos libros. La venida del Redentor. ¿Qué dice la Kabbalah y todas esas escrituras? Calumnias abominables en Cristo y el cristianismo no solo ocurren en la Kabbalah, pero en las tempranas ediciones del Talmud también. En ese se dice acerca de Jesús, ese tal, un tonto, un leproso, el engañador de Israel. Todas esas palabras terribles acerca de Jesucristo. ¿Qué está haciendo esta diapositiva aquí? El Papa y el actor Jim Caviezel, que actuó la parte de Cristo en la película La Pasión de Cristo, arrodillándose ante el Papa. ¿No está el Papa y el Papado ensalzando a Jesucristo aquí? ¿No es así? Bueno, si mira cuidadosamente, María es la que recibe mucha atención. Pero Pedro se arrodilla y pide perdón a María. Sí. Si lo revelaran directamente, nadie les creería. Pero ¿qué tal si usted presentara un evangelio para el Goyim, para el externo, y los atrae en esta red religiosa que en su base, en su centro, es una mentira? ¿Qué tal sobre el pobre Islam? ¿Qué tal si es exactamente la misma cosa? La fachada exterior enseña al Islam con las cosas más rigorosas y exactas que estas pobres personas tienen que hacer diariamente. Y los iniciadores incluso ni creen en ellas. Ellos adoran a Lucifer directamente y son los más licenciosos de todas las personas. Millones de personas son engañadas en el mundo. ¿No es eso una catástrofe? No deberíamos pararnos y decir, Dios es amor, entreguen sus vidas a Él. Y totalmente distanciarnos con estas mentiras que están siendo enseñadas en el catolicismo, en el Islam, y el hinduismo, y en el budismo. En el budismo uno se sienta y vacía todo de uno mismo hasta que no queda nada y luego uno empieza a levitar porque uno está engravido sin peso y se ha vuelto en la nada. Jesucristo dice, he venido a darles vida abundante y te llenaré de mí mismo. Ahora, ¿qué hacen todas estas otras religiones? Te vacían hasta que tú eres una cáscara y no hay nada más que queda en ti. ¡Qué engaño tan terrible! Y todas estas reglas arduas y ritos. Es terrible de no tener a Jesucristo y la libertad que tenemos en Él. Miren a esto. Esta es la verdad detrás de las escenas. Aquí tenemos las estrellas de rock inclinándose ante el Papa. Aquí tenemos a Yasser Arafat besando el anillo del Papa. Predicadores protestantes, ¿qué dicen ellos acerca de este asunto? Bueno, escuchemos. El 30 de mayo de 1997, en el programa de David Frost, Billy Graham dijo, creo que el Islam es malentendido también porque Mahoma tiene un gran respeto por Jesús.
¿Ha leído lo que ellos dicen? Y él llamó a Jesús el más grande de los profetas, excepto a sí mismo. Hombre, exaltándose a sí mismo más del Hijo de Dios. Y creo que estamos más cercanos al Islam de lo que creemos que estamos. Billy Graham, ¿no está hablando el lenguaje masónico? ¿Qué tal sobre Robert Schuller? Él hizo una entrevista con Larry King refiriéndose a una reunión con el gran Mufti. Schuller se jactó. Rara vez he conocido a un hombre con quien sentí un parentesco inmediato de espíritu y acuerdo de fe y filosofía tal como la que tengo con el gran Mufti de la fe musulmana. ¿Qué están haciendo estos predicadores protestantes? Larry King entrevista en vivo a Roberto Schuller en la noche de Navidad 1999. King le pregunta por qué se encontró con el gran Mufti y por qué estás aquí. ¿Es tu idea acaso la de juntar a todas las religiones, correcto? Dice el predicador Schuller, absolutamente. Estamos en una era totalmente nueva. La era de indoctrinar a las personas se ha terminado. Dice el entrevistador King, y esta visita a Robert Schuller, ¿te da ánimo? Y Schuller dice, oh, absolutamente, el gran Mufti dijo, la religión es como la lluvia que cae, los extremistas contaminan el agua pura. Yo predigo que nosotros, los líderes religiosos, vamos a enfocarnos en el siguiente milenio en limpiar a la contaminación en la religión. Oh, creo que los que no están de acuerdo con el síntesis, el dolor de elegir ser separados va a ser tan grande que esos alborotadores en Israel, aquellos que digan que no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra que por quien podamos ser salvos, van a estar en problemas. Quizás esta es la última vez que escuchen un mensaje como este. ¿Quién sabe? Tome nota. Benjamin Chavez, él fue el anterior presidente del Consejo Nacional de Iglesias. ¿Qué dijo él? Él dijo que su ministerio siempre ha sido ecuménico e intrafe. Hay un enlace entre el judaísmo y el cristianismo y el islam. Y creo que debería haber un gran triálogo, no un diálogo, pero un triálogo entre estas tres grandes religiones reveladas. En 1997, él anunció a su conversión al islam y que va a devenir un miembro de la Organización Nación del Islam del reverendo Louis Farrakhan. Y él alega de que él todavía cree en Jesucristo, pero él espera que su anuncio chocará, dejará atónitos a muchos de sus amigos cristianos y miembros de seguidores del clero. Y luego él continúa diciendo, él también insiste que realmente no, él no ha cambiado. Nada ha cambiado, él dice. Si usted vierte agua de un vaso a otro, la composición del agua es la misma. Soy quien soy. Él dice que no hay diferencia entre el Islam y el cristianismo. Por supuesto. Si usted es un iniciado, un privilegiado, no va a haber diferencia, porque las dos religiones están adorando al mismo santuario. El Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo y el Dios del Islam, lo siento, no en mi caso. Mi Dios murió por mí. Ellos dicen que no murió por mí. Ellos tienen a uno diferente. ¿Qué es eso? ¿El Papa besando el Corán? Sí. Aquí hay una foto del Papa al final de una audiencia con el patriarca Rafael I de Irak, donde el Papa se inclinó ante el libro musulmán, el Corán, presentado a él por la delegación. Por supuesto, tengo aún muchas diapositivas para ustedes donde los islámicos vienen y se inclinan ante el Papa. El catolicismo, desde el principio, ha controlado al Islam. Y el Islam es solo una herramienta de esotéricos para indoctrinar a las personas en aceptar un síntesis y estamos justo al final de los tiempos. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Creo que hay muchas, muchas personas en el Islam que verán la luz. Quienes verán que han sido engañados, así como hay muchos, muchos católicos que verán la luz y que han sido engañados. Yo mismo era un católico romano. Aquí estoy, un testigo viviente de este hecho. Y la verdad me ha dado la libertad. ¡Qué privilegio es para mí de orar a mi Dios directamente! ¡Qué privilegio es para mí de caminar con Él diariamente y de tener experiencias con Él, de saber que Él existe, de hablarle, de caminar con Él, y que salgan todos estos rituales que no significan absolutamente nada sino esclavitud! Pero yo en mi casa serviremos a Jehová,
Y doy un llamado a cada cristiano que siga la palabra y que haga lo que dice, y luego nadie de nosotros se perderá. Muchas gracias.